COOD Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOP, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACOP. Toda la información del sector cooperativo compactado en imágenes que muestran la realidad productiva del país. COOD Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. En este bloque del cooperativismo, les invitamos a ver las acciones solidarias de la cooperativa 8 de Marzo Limitada durante el 2019. Una actividad social, una actividad de amor aquí en la parroquia San Miguel de la hermosa ciudad de Villarrica. Hemos realizado cooperativa en tu barrio, organizado por el presidente de la cooperativa multiactiva 8 de Marzo Limitada, abogado Carlos Núñez Agüero. Sí, Santiago, muchas gracias. Estamos en Villarrica. Agradecemos al doctor médico Villalba, al abogado Pimpi Domínguez, a mi camarada Almada y otros compañeros por gerenciar y hacer en este hermoso lugar de la parroquia San Miguel, donde vamos a estar realizando, ya comenzó el servicio, todo tipo de servicios médicos. Clínica odontológica, clínica médica, pediatría, ginecología, odontología, servicio de sedulación, peluquería, desayuno, juego para niños. Entonces este es un día especial que a nuestra cooperativa 8 de marzo, a nosotros los directivos, nos caracteriza de buscar un lugar más populoso, el barrio que más realmente necesita, para poder asistir a tantos paraguayos, niños, niñas carenciados de no poder llegar a una asistencia médica por, sabemos el problema económico que sufre el país. Entonces nosotros recorremos el Paraguay. Hoy nos toca, reitero, Villarrica, y de esa forma cumplí con el sueño de muchas madres de traer a sus hijos a un médico, a la misma madre también, y entregarle el medicamento gratuitamente por valor de más de 15 millones de guaraníes hemos adquirido de varios laboratorios representantes en el Paraguay, que sea medicamento que valga la pena, y estamos en eso, estamos contentos por eso, Santiago. Lo que tantos policías y familiares han soñado, presidente abogado Carlos Núñez Agüero, hoy es una bella realidad de poder poner a disposición, ¿verdad?, de la masa societaria, dos ambulancias con tecnología de punta, por favor. Es muy importante porque sabemos perfectamente que el hospital de policía tiene un rubro muy limitado, y el paño de lágrima de los asociados, en este caso del 99% de la cooperativa 8 de marzo, son policías activos y retirados. Algunos amigos socios civiles que orillan los 5.000 también, más de los 36.000 socios que tenemos en este momento, 8 de marzo, necesita mejorar el servicio. Por eso hemos presentado un proyecto a la mano asamblea del 2018 para que podamos adquirir dos ambulancias de nivel de categoría. En este caso hemos comprado dos Mercedes-Benz del año 2019, 0 kilómetros, y el equipamiento nada más de cada ambulancia costó 195 millones de guaraníes cada uno, equipamiento de nivel, de primer nivel. Entonces vamos a tener gratuitamente el servicio a los asociados, quienes en un momento dado necesitan realmente el acompañamiento de un médico paramédico y la ambulancia, por supuesto, ¿verdad?, para trasladar a su paciente de su casa al hospital de policía o de un hospital a otro hospital que necesita del servicio de la ambulancia. La gente quiere saber si tiene algún costo, presidente. El costo para la cooperativa, o sea, para los asociados, es cero guaraní de costo. No va a pagar combustible, no va a pagar chofer, ni viático, ni médico, ni paramédico. Totalmente gratuito dentro de la República del Paraguay. Puede ser hasta Encarnación, puede ser Alto Paraná, puede ser hasta Amambay, diferentes puntos del departamento del Paraguay. Un día especial, Día Internacional del Cooperativismo, que estamos celebrando aquí en la cooperativa multiactiva 8 de Marzo Limitada, entregando varios servicios totalmente gratis. Sí, Santiago, contentos estamos porque hoy estamos festejando un día más de
del proyecto de ley que nació en la Confederación Paraguaya de Cooperativas. Yo me siento más emocionado, más contento, porque soy uno de los propulsores de esa ley que ya está en vigencia y que declara asueto al sector del cooperativismo, y que no solamente asueto, sino también estamos obligados, todas las cooperativas obligadas a realizar servicio social, asistencia solidaria, y no precisamente en su cooperativa, sino en lugares carenciadas, donde hay mucha familia que sufre en este momento, por ejemplo, las inundaciones, ¿verdad? Y nosotros lo estamos haciendo ahora. Ya hemos entregado un aporte muy importante a la cooperativa a través de la Federación de Cosol, la Central de Cooperativa Solidaria y la Cooperativa 8 de Marzo. Como víveres, no perecederos, también ropas, brazadas, hemos entregado. Y acá hoy estamos ofreciendo en la Cooperativa 8 de Marzo cedulación, estamos entregando medicamentos, farmacia, pediatría, servicio de odontología, vacunación, ginecología y clínica médica en general. También juego para los niños y desayuno. Para promocionar su comunidad, su fiesta patronal, fundacional y tradición paraguaya, llámenos al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País.